repartiendo una cena caliente, buscando a la gente que está en situación de calle, donde hemos encontrado varias personas y se le ha dado café, comida e invitándolo a ir al refugio. ¿Cuántas personas tienen contactadas que hay en situación de calle? En situación de calle tenemos 35 personas. Bien, muchas de esas no acceden a ir al refugio, ¿verdad? Pero asimismo son asistidas por lo que es el comité de emergencia. Sí, la verdad que sí, nosotros estamos asistimos a esa gente porque realmente necesita. Y bueno, y hoy salimos con todo un equipo que armamos a repartir la comida y invitarlos a ir al refugio, por lo menos para pasar estas noches tan bravas que están, ¿no? Con grados bajo cero que van a haber. Bien, ¿qué es la atención que se le brinda? Se le brinda una ducha caliente, cama, colchón, todo nuevo, limpio, y bueno, y ahí darle la comida caliente a la gente y que pase una noche al resguardo. Y a la gente que no quiere asistir le damos la comida, le damos el café, y bueno, y ellos no quieren ir por nada del mundo, y bueno, nosotros respetamos la voluntad. Si ellos estuvieran en una situación que vemos que está enfermo, que esto, que el otro, enseguida consultamos al Ministerio de Salud Pública, a la doctora Mayra López, y le haríamos una internación. Sadas de parte de Desarrollo Social estuvimos entregando, y bueno, le damos todo lo que podemos, ¿no?